Hello, everyone. How are you doing? Is everybody okay? Hello, teacher. Hi, Nestor. Hello, Daisy. Well, hello. How are you doing? I'm fine, thank you. Nice to hear that. Hello, Cecia. Hello, teacher. Okay, how are you doing? Are you okay? I'm fine. Nice. Okay, hello, David. Okay. Hello. I'm ready for a start. Sorry. Nice. Great. Okay. Hello, Pablo. Hello, Grecia. How are you doing, Linda? Okay, everyone. Welcome. And I'm really happy to have you here on time. Remember that when we are sharp, yeah, we are showing responsibility. So this is really good for you. It talks well about you, okay, to be on time always. Congratulations and thank you very much for attending on time. Okay, well, my name is Carmen Beteta. I am going to be your teacher for this module number 2. Okay, we are in beginner's level. Estamos en el nivel de principiantes. Y qué bueno, ya hicieron el 1. Vamos al 2. Bárbaros. Buena. Esto es importante. Es muy encomiable, ¿verdad? Es de felicitarlos porque esto es una cuestión personal en donde uno quiere superarse, así que los felicito, ¿verdad? Siempre hablar un segundo idioma o si hablan dos, un tercer idioma es muy bueno, es abre puertas y pues es incluso le ayuda a uno en su concepción del mundo, ¿verdad? En su visión, abre un poquito, amplía los horizontes, ¿verdad? Y pues da mucha gana de seguir adelante, ¿verdad? Da mucha gana de seguir hacia el éxito. Así que los felicito. Bienvenidos sean todos. Vamos a comenzar por el principio. Okay, we are going to start by the beginning. On the beginning, okay. The first thing we have to do is to present the course. La primera cosa que yo tengo que hacer es presentarles el curso. Y pues queremos hablar también de los requerimientos que tenemos que cumplir. Yo sé que ya los conocen porque ya estuvieron en un módulo anterior. Pero tenemos que ponernos de acuerdo ustedes y yo, ¿verdad? Para que estemos en sintonía y comprendamos qué es lo que la teacher estará evaluando, lo que la teacher va a estar requiriendo de ustedes, porque pues son los lineamientos de INSAFOR, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito acerca de eso para introducir, ¿ok? Voy a dar, todavía no voy a tomar la asistencia en este instante, voy a dar el tiempo a empezar mientras están conectando, mientras yo pongo esto, ¿ok? Okay, teacher. Okay.
es bastante importante, decía yo, a los que no escucharon al principio, que estemos a tiempo, ¿verdad? Que estemos on time. It's really important for us to connect from 8 p.m. to start because of your attendance score, por su calificación de asistencia. Eso sería la primera cosa. And the second thing is que si no entran a tiempo, se pierden de algunas indicaciones y después están un poco perdidos y cuesta que vuelvan a agarrar el hilo. No me molesta darles las explicaciones y ponerlos al día en el momento. Claro que lo podemos hacer, pero hay que procurar estar on time, ¿ok? Bueno, el programa al que ustedes se han inscrito se llama English for Work Program. Y el nivel en que están ustedes es Basic Module 2 o Beginner's Level. Okay? El curso de inglés en INSAFORP se llama English for Work Program, que en español es como lo conocemos, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Y como el nombre lo dice, lo que vamos a ver acá es lenguaje, vocabulario, todo relacionado a el entorno laboral, ¿verdad? Y vamos a ir aprendiendo cómo comunicarnos en el desempeño de nuestro trabajo, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a la siguiente. Me voy a presentar. Mi nombre es Carmen Beteta. Yo soy licenciada en Relaciones Públicas y también como maestra de inglés, ¿verdad? Mi formación académica, esta es una imagen, no es modificable, por eso no pude yo modificar algunas cuestiones, pero mi licenciatura es en Relaciones Públicas y Comunicaciones. Luego, pues, tengo diplomados en Mercadotecnia, en Administración de Empresas, en Éticas Aplicadas y, pues, también en Técnicas Didácticas para todos los niveles de inglés. Y, pues, he recibido otros diplomados acerca de la enseñanza del segundo idioma. Unos de los que he puesto acá son la enseñanza en el siglo XXI, o sea, muy actualizado, y hacer el inglés divertido, ¿verdad? Vamos a tratar de divertirnos aprendiendo. Mi experiencia laboral, pues, es a nivel universitario, ¿verdad? He sido docente de inglés en la Universidad Pedagógica, en la UCA, en la UTEC. He sido también maestra de fotografía por mi carrera, ¿verdad? Que es Relaciones Públicas y Comunicaciones. Y, pues, ya llevo laborando acá algunos años también. He trabajado en escuelas de inglés, ¿verdad? Que también imparten el curso de INSAFORP y también cursos libres. Por ejemplo, tenemos EduClase, ¿verdad? Y aparte, pues, he dado tutorías privadas personales, ¿verdad? Aparte, he trabajado también en traducción simultánea. Bueno, estamos en el campo, ¿verdad? Ok, esa soy yo, su teacher, Carmen Beteta, ¿verdad? Ok. Bien, la agenda para el día de hoy. Vamos a leerla en inglés, ¿verdad? Ya más o menos están familiarizados con el vocabulario de las agendas que presentan, pues, los temas o los puntos a realizarse. Entonces tenemos el saludo, que ya lo hicimos. Hicimos una gran fiesta saludándonos, ¿verdad? Ok. Luego, pues, vamos a presentar Course and Requirements Presentation. Vamos a presentar el curso y los requerimientos. Vamos a ver también Course Objectives Presentation. Vamos a presentar los objetivos del curso. We are going to learn some classroom vocabulary. Vamos a aprender un poco de algunas preguntas que vamos a aprenderlas así tal cual son, ¿verdad? Para poder empezar a comunicarnos acá en el salón de clase. Y luego vamos a the introduction of unit 2. I'm sorry, of unit 1. Vamos a entrar a la unidad 1 y vamos a hacer una pequeña introducción, ¿verdad?
After that, we are going to learn about the simple present tense. Vamos a estudiar el tiempo presente simple para comenzar, ¿verdad? Ok, bien, como ya hicimos el saludo, greeting, vamos entonces a the requirements y los vamos a hablar en español porque pues queremos que todo quede entendido, que después nadie diga, ay, teacher, pero usted como lo dijo en inglés, no le entendimos, o que alguna cosa se vaya a pasar por alto, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando en español de aquí para allá. Los requerimientos. Bueno, lo primero que a las 8, ¿verdad? Todos a conectarse. Y cuando ustedes entran, así como están de bonito, solo que veo algunos que han uno que otro. Que al conectarse, tienen que poner los dos nombres y los dos apellidos o tal y como se inscribieron o como aparecen en el DUI. Esto es muy, muy importante porque estos videos quedan para auditoría, ¿verdad? De INSAFOR. Entonces, cuando el auditor está viendo ahí, puede llegar a generarse una confusión de que, bueno, y este señor o esta señora se llama así o cómo se llama y aquí estaba inscrito así. ¿Quién estaba tomando el curso, verdad? Puede, sí, más si pone el apodo, ¿verdad? O pone el diminutivo, no. Dos nombres, dos apellidos o como aparece en el DUI o cómo se inscribió, ¿verdad? Así que si usted se inscribió con otros nombres y dos apellidos y ahorita solo se puso un nombre y un apellido, pueden ir ahí donde está en su camarita, en su video, okay, en su cuadrito de video. Ustedes se ponen ahí con el mouse, solo pasan encima y ahí hay tres puntitos, que es el botón de menú, ¿verdad? En esos tres puntitos, si usted no se puso el nombre completo, ahorita lo pueden hacer. Métase a los tres puntitos y ahí le dice renombrar y pone la, la opción renombrar y ahí le va a aparecer que escriba el nombre correcto, o sea, que ponga todo el nombre, ¿verdad? En este caso, pues, si usted se inscribió como oyente, tiene que poner oyente, pero en el caso de... Ustedes creo que ahorita no tengo oyentes, ¿verdad? Así que no es necesario poner ahí oyente, ¿verdad? Ok. Muchas veces yo he usado esta opción en cursos anteriores para, por ejemplo, que si usted de plano no se le oye su voz o está con una gran fiebre después de que se puso la vacuna del COVID o algo así, usted está cumpliendo con estar recibiendo la clase como oyente para que a mí no se me olvide, ¿verdad? Y no empiece yo a atizarlo con las preguntas y dele y juegue y haga, ¿verdad? Entonces, pónganme ahí oyente para que yo pueda ubicarlo, ¿verdad? Ahora somos un grupo bastante cabalito, digamos, ¿verdad? No somos más de 20, entonces, pues es un poquito más manejable, entonces, que no creo que se me vaya a olvidar, pero igual, para que no se nos olvide o a su compañero, ¿verdad? Y estén ahí queriendo que, bueno, ¿y ese por qué no participa? Ahí estamos viendo que tiene fiebre, ¿verdad? Que ya está en cama, pero está cumpliendo con estar escuchando la clase, ¿verdad? Para no perderse nada. Bueno, la cámara debe estar encendida durante toda la sesión. No hay para dónde. Debe estar encendida. Comprendo cuando, por ejemplo, que la máquina que están usando es del trabajo y que no se puede compartir la cámara, ¿verdad? Comprendo esas cosas, pero deben de informarlas antes para que podamos hacer las anotaciones necesarias. Aquí lo que se... Aquí no se trata de eliminar, ¿verdad? A todos. Aquí no es el juego del calamar, no. Aquí es para que todos aprendamos, ¿verdad? Aquí no hay eliminados. Aquí lo que queremos es que todos aprendamos y permanezcamos hasta el final de todos los cursos para que puedan recibir el beneficio, ¿verdad? Entonces, procuremos tener la cámara encendida. Que por los datos, que por esto, informen, ¿ok?
Bueno, debemos minimizar lo más posible. Lo más posible. ¿Ok? El sonido ambiente. Entonces, es necesario que usted le diga a su familia, ¿verdad? O si tiene animalitos, pues darles de comer antes para que no le estén pidiendo, ¿verdad? A la hora que usted esté en la clase. Entonces, usted va a minimizar el sonido ambiente, ¿verdad? O si tiene pajaritos o loras y la han dejado afuera. No, 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 nomás usted llegue, entre la lora, por favor, porque las loras sí que ustedes saben que interrumpen, ¿verdad? Entonces hay que minimizar el sonido ambiente. Lo otro que hay que minimizar con el sonido ambiente es los cables de audio. A veces, nosotros que utilizamos headphones, audífonos, ese golpeteo que a veces hacen los cables de audio, pues hay que, molesta, ¿verdad? Y duele a veces a los demás. Entonces, por favor, tengamos ese cuidado por los demás, ¿verdad? De que su cable esté bien conectado, no estarlo pasando, golpeando. Bueno, eso. Participación activa. Esto es importantísimo. Aquí queremos escuchar sus voces. Sus voces son preciosas, ¿verdad? Entonces queremos oír todas las melodías en inglés acá, ¿verdad? Participación activa. Si los ponemos en karaoke, pues van a cantar, ¿verdad? Ah, tampoco. Tampoco lo voy a poner a karaoke, pero sí necesitamos la participación activa. Más de alguien le ha de gustar el karaoke aquí, ¿verdad? Ok, vamos entonces. Continuamos con los requerimientos con respecto a la asistencia. No hay vuelta de hoja. Este es un beneficio que necesita. Es indispensable que usted esté en la clase para que no se pierda ningún detalle, ¿verdad? Y que después, pues sí, no queden vacíos, no queden lagunas, ¿verdad? Porque este módulo es como la base para el siguiente módulo y así para el siguiente módulo. Entonces, si usted perdió un detalle, le va a ir haciendo falta en el camino, ¿verdad? Entonces, hay que asistir al 100% de las clases. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a que se queden los 120 minutos de clase. ¿Verdad? Son 120 minutos que debemos estar conectados acá. La asistencia, todos las tomamos en tres ocasiones. A la teacher a veces se le olvida, de tan emocionados que estamos todos, que va ganando, que va el otro ya contestó y todo. Entonces se nos olvida a veces, así que hay que estar pendientes. 8 de la noche, 9 de la noche y 5 para las 10. Debemos tomar la asistencia para que se registre, ¿verdad? También la asistencia se toma válida no solo con el chequecito que pone la teacher, ¿verdad? Sino que también que usted diga presente y que su cámara esté encendida en el momento que yo estoy pasando lista, ¿verdad? Tenemos sesiones uno a uno disponibles. Cada participante se asigna 10 minutos al finalizar de cada clase para que podamos resolver dudas, para que usted me diga sus preguntas, sus sugerencias. Si la teacher va muy rápido, ahí en ese momento usted le dice, hey teacher, mire, fíjese que yo esto, yo el otro, no entendí, me ayuda, ¿verdad? Entonces es para que usted y yo platiquemos en confianza. Eso me da risa a mí porque a veces al principio, ¿verdad? Decían, sí, en confianza, pero como queda grabado ahí, ¿verdad? Entonces así todos después ya no querían preguntar. No, al contrario, es su espacio y usted pregunte lo que sea necesario para resolver sus dudas y para que pueda resolver y poder de verdad recibir todo el beneficio, pues agarrar todo el contenido. Permisos, definitivamente la teacher siempre dice no, ¿verdad? Porque pues INSAFOR no da permisos para faltar, no da permisos para faltar. Pónganle que en cursos anteriores, pues sí, ¿verdad? Han dicho que al 80% y esto. Bueno, el 80% es de todo el curso, pero si usted ya faltó a los primeros 120 minutos, es un gran porcentaje el que le quita, ¿verdad?
Entonces, lo mejor, acuérdense, cuando hay lluvias, cuando el internet se va y todo eso, pues guardemos esos minutitos para que no nos vaya a agarrar en curva de que a los últimos días usted ya necesita recuperar y no había internet. Ah, ahí, ¿verdad? Entonces, necesitamos que usted administre bien ese tiempo. Bien, las tareas y evaluaciones. O sea que la nota mínima sería el 80, ¿verdad? Es necesario obtener 80% en, miren, promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. O sea que son 4 tareas en la plataforma, son 2 exámenes, el midterm test, que es el parcial, ¿verdad? Después de la unidad 2, y tenemos el final test, que es al final de todo el curso. Entonces, en todo eso tiene que sacarse el 80%. Yo sé que todos van a sacar el 100%, porque esto, las tareas son nada más para reafirmar, ¿verdad? Lo que hemos aprendido en clase. Entonces, yo creo que ahí todos vamos a estar con el 100%. Aquí no va a haber nadie que le vaya a decir yo, mire, no ha subido la tarea. Mire, por favor, no, ¿verdad? Aquí todos son responsables, yo lo sé. Así me los pasaron como muy responsables, ¿verdad? Entonces, recuerden que las tareas las van a encontrar en la plataforma. ¿Todos tienen acceso a la plataforma? Sí. Ok, ¿alguien ha tenido algún problema? Sí. Ok. Ok, en la plataforma ustedes van a encontrar... Exactamente, van a encontrar el video de la clase de hoy, luego así sucesivamente, cada videoconferencia va quedando registrada en la plataforma para que usted lo vuelva a escuchar 2, 3, 4, 5 veces, lo que usted quiera oírlo, y de la misma manera las tareas, los formularios, usted los puede hacer las veces que usted quiera. Y le va tomando la última calificación, ¿verdad? Entonces, si usted siente que, bueno, me equivoqué en una, la vuelvo a hacer, ¿verdad? Y la vuelvo a hacer hasta llegar al 100%, ¿verdad? La idea es que usted reafirme y que usted aprenda. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que es registro que se envía a INSAFORP semanalmente. Enviado, lo que significa es que ellos lo toman, no es que la teacher lo envía, no, la teacher envía lo que corresponde a mis reportes, pero esas de la plataforma las toma INSAFORP automáticamente los días viernes. Para los cursos, esto hay que ponerle coco porque eso es para los cursos que comienzan día lunes. Nosotros hemos comenzado día jueves, ¿verdad? Entonces quiere decir que cada miércoles INSAFORP al día jueves va a estar tomando esa información. Porque el miércoles finalizamos con la unidad, entonces el día jueves ya a las 8 de la mañana ya están tomando esos registros, ¿ok? Así que recuerden, para nosotros que empezamos día jueves, el miércoles es nuestro último día para subir las tareas y los exámenes. ¿Ok? La fecha límite para terminar el examen intermedio es el 13 de octubre y es antes de la medianoche, ¿verdad? Ya si se pasa al otro día, ya va como chequeado, ¿verdad? Ya va como, ok, entrega tarde, ¿verdad? Pero tampoco quiere decir de que imagínese se le fue la internet y no se lo van a recibir. Sí, se lo van a recibir, claro, pero máximo antes de las 8 de la mañana del día jueves, ¿verdad? No, porque debe estar a la medianoche. El igual examen final, la fecha es miércoles 27 de octubre, ¿verdad? Que es nuestro último día de clase. Y el manual ustedes lo encuentran en la plataforma. Ustedes lo pueden descargar de ahí. No utilizamos materiales de terceros en ninguna sesión. ¿Verdad? Incluso las ilustraciones, pues muchas son de nuestra autoría, muchas son de que nos compartimos entre los maestros, muchas son que el mismo inglés corporativo ha preparado,
y otras son exclusivas de Instaform. ¿Por qué se da esto? Ay, esta teacher, hombre, es que música queremos oír para aprender, es que queremos ver videos y todo. Sí, hay videos, hay links, hay todo lo que usted necesita como un material complementario y de soporte en, al final de cada primera página de cada unidad del manual, usted encuentra unos links ahí donde usted puede ingresar y usted puede escucharlo, pero esos son ejercicios en línea, son cuestiones que el mismo ISAFOR ha colocado ahí. No son para la clase, son para ustedes extra aula, ¿ok? Bien, ¿por qué se hace eso? Por los derechos de autor, ¿verdad? Por los copyrights. Bien, vamos a la siguiente. La plataforma de trabajo, pues ya vimos, es Zoom. Tenemos un botoncito aquí abajo, ya todos lo sabemos usar, que es el micrófono, y tenemos la cámara, ¿verdad? El micrófono, si usted le da clic, se pone mute, todos están mute, ¿verdad? Y cuando usted quiere hablar, pues lo activa nuevamente, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Que si todavía van vendiendo los plátanos allá afuera, pues póngale ahí, ¿verdad? El mute, ¿verdad? O va el del pan, cuiki, 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 ¿verdad? Entonces, para que no hagamos la interferencia. Bien, la cámara, pues ya sabemos dónde la encontramos, ahí abajo precisamente, ¿verdad? Tenemos la opción de chat, la ven ahí abajo, ahí usted, ahí vamos a estar haciendo actividades de chat, incluso ustedes pueden enviar sus consultas a través del chat, ¿verdad? Y pues tenemos la herramienta de que nos podemos ir a trabajar en grupos. Ya lo probaron, ya lo usaron y ven que es bien interesante, ¿verdad? Poder platicar y hacer los ejercicios en grupos pequeños para que usted tenga toda la posibilidad de practicar todo el contenido, toda la actividad. Bien, ahí hay un botoncito cuando ustedes se van a esos grupos, al breakout room, donde dice ask for help. Entonces ustedes ponen ahí help y la teacher pues le llega una notificación y ya llega la teacher por ahí a ayudarles, ¿verdad? En alguna situación que tengan. Incluso en el breakout room también pueden enviar mensajes para todos y pueden también, si alguien está teniendo problema de audio en ese momento, pueden poner sus respuestas en el chat. Está habilitado. Bien, vamos a comenzar entonces con el siguiente punto. Ah, perdón. ¿Hay alguna pregunta acerca de los requerimientos? No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Right. Todo claro. Right. Give me one second and we're, let me prepare this in a different way of sharing. Okay, just one second. There we go. Okay, bien, vamos al siguiente punto. Ah, antes de irnos al siguiente punto, voy a tomar la asistencia. I will take the attendance. Okay. I was waiting for everybody to connect to do this. Okay. Alba Janet López Ávalos. Present, teacher. Okay. Cecia Gemima Pérez Cideos. Present, teacher. Okay, ¿lo pronuncié bien su apellido? Sí, teacher. Ok. David Alejandro Choto Martínez. Present, teacher. Ok. Debbie Stephanie Ramos Ramos. Are you there, Debbie? I think I saw you. Just one second. Let me see. Yeah. Delmi Isabel Dera Salguero. Present.
Daisy Carolina Sánchez Nieto. Present. Ok. Eva Leticia Contreras Argueta. Eva Leticia Contreras Argueta. Is it Eva there? No, no. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present, teacher. Okay. José Ernesto Mezquita Bautista. Juan Diego López Palacios. Linda Alicia Valladares Argueta. Present. Okay. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present, teacher. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present, teacher. Mélida Isabel Bonía Ventura. Present. Okay. Néstor Ariel Garcena Asensio. Present, teacher. Okay. ¿Dije bien su apellido? Garcena. Garzona. Asensio. Okay. Pablo Alberto Magaña Molina. Present, teacher. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present, teacher. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present, teacher. Aquí. Y ahí estamos. ¿Alguien que no haya mencionado? ¿No? Ok. Here we go. So let me share with you the next point of agenda. Okay. And we want to agree in some vocabulary that we are going to use during our class. Okay. I think this vocabulary is already in your vocabulary. Okay. But we are going to see it. This and here we go. Okay. Bien. In our online classroom vocabulary, y también pues en el salón físico, if you want to ask how to say something, then you use these questions. Para preguntar, ¿cómo se dice tal cosa en inglés, verdad? O cómo se dice tal cosa en español. Veamos, se dice, how do you say, y dicen la palabra en español, y luego dicen en English, okay? For example, how do you say ventana in English, okay? How do you say ventana in English? We could say also, how do you say computadora in English? How do you say teclado in English? How do you say café in English? Okay? Decimos la palabra en español, pero decimos en English. Ahora, si la palabra está en inglés y usted quiere saber cómo se dice en español, usamos esta segunda. How do you say, dice la palabra en inglés, in Spanish. Okay? In Spanish. So, for example, you say, how do you say window in Spanish? Okay, how do you say colleague in Spanish? How do you say company in Spanish? Okay, ¿estamos bien? Vamos a ver, quiero escuchar
It's clear, teacher. Okay, Marco. Go ahead. Yes? Go ahead. Can you read the first one, please? The first question. Okay. How do you say ventana in English? Correct. So what is the answer, guys? How do you say ventana in English? Window. Of course. Window. Window. Yeah, everybody clapping. Good. So how do you say ventana in English? Well, we know that it is window. Thank you very much. Next one. Nestor, please, can you read the next one? How do you say window in Spanish? Excellent. And how do you say window in Spanish? Ventana. Ventana. Yay. Ventana. Excellent. So, esto es para preguntar, ¿cómo se dice, teacher? No me va a preguntar, teacher, ¿cómo se dice tal cosa? No. Me va a decir, teacher, how do you say? Y va a usar estas preguntas, ¿ok? Next. Ok. Great, great, great. And the next one is, si usted quiere hacerme una pregunta o hacerle una pregunta a su compañero o compañera, usted va a decir, I have a question. Ta, 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 ta. No, no va a decir ta, 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 ta. Va a decir la pregunta, ¿ok? I have a question, ¿ok? I have a question. May I, or can you explain this? Can you do that? Why do we do this? I mean, you can ask the question that you want, okay? But you have to say, I have a question to call the attention of your teacher. Para llamar la atención de su maestro o la atención de su compañero, usted le dice, I have a question. And then we stop and we explain, okay? Para que la teacher repita, o si usted no entendió algo, se le pasó porque el sonido estaba distorsionado o algo, usted va a decir, can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Okay. Can you repeat that, please? Eso es, ¿me lo puede repetir, por favor? Okay. Can you repeat that, please? Vamos a ver. David Alejandro, could you please read the first question? I mean, the first sentence. I have a question. Okay. Ta, ta, ta. Great, ta 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 ta, yay. Ta 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 means the question that you're going to make, okay? Next one, let's see. Daisy, please, can you read this next question? Okay, can you repeat that, please? Of course, no problem, I will repeat it for you, okay? That will be my answer. Can you repeat that, please? Okay, no problem. I will repeat it for you, okay? Great. Can you repeat that, please? Of course. Next one, next sentence. Do you have any question at the moment? Do you have any questions so far? No, teacher. No? Okay, no. Next one. Para preguntar cuál es la respuesta, ¿verdad? Porque esto se da mucho en el breakout room. Quieren usar el español y pues ya saben cómo se dice, pero hay que recordarlo, ¿verdad? Entonces usted le puede decir, what is the answer to question number one? Okay, what is the answer to question number two? Okay, what is the answer to question number, y dice el número de la pregunta o del ejercicio que están haciendo, ¿verdad? What is the answer to question number? Ahí no le pusimos ta, 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 ¿verdad? Ahí faltó el ta, 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 ta. Bien, vamos a ver la siguiente. Dice, para preguntar, ¿en qué página del manual vamos? Porque se da, ¿verdad? A veces no lo abrimos al momento y después nos quedamos buscando, hey, ¿en qué página estaba? Ay, ¿cuál página están viendo? Entonces, usted pregunta, what page are we in? What page are we in? Okay. Vamos a ver entonces. Luz, Verónica, can you please read the first question? What is the answer to question number? Okay. Thank you very much. And the next one, please.
Linda, can you read the next question, please? What page are we in? Correct. Eso es para preguntar en qué página del manual vamos y la primera es para preguntar cuál es la respuesta, ¿verdad? Okay, what is the answer to question number? What page are we? And I think nos vamos a quedar hasta estas para poder empezar el contenido, okay? Si por alguna razón, involuntaria obviamente, ¿verdad? Usted se desconectó de la sesión, usted dice, I'm sorry, I got disconnected, okay? I'm sorry, I got disconnected, okay? Y esa no es pregunta, esa es una sentence. Let me see if I can access here. Es una statement, es un statement, okay. Si usted quiere chequear el sonido de audio, for example, que usted está hablando y quiere saber si le escuchan, can you hear me? Okay. Can you hear me? Can you hear me? Y si ustedes le quieren decir a la teacher, porque se le olvida a la teacher abrir el micrófono a veces cuando regresamos de los breakout rooms, entonces me dicen, teacher, you're muted. Okay. Ustedes van a decir, you're muted, you're muted, you're muted, ¿ok? Vamos a ver entonces, a empezar a leer. Pablo Alberto, can you please read the first statement? Pablo, are you there? In this case, when Pablo comes in or comes back, then he's gonna say, I'm sorry, I got disconnected, because he got disconnected, guys, okay? So tell me, please, can you read the first statement? I am sorry, I got disconnected. Okay, thank you very much. Mayra Yanira, can you please read the second? The first one is this one. Mayra, can you hear me? Dígalo, say it with me. Can you hear me? You're muted. You're muted. Turn on your mic, please. Su micrófono no está abierto. Ahora sí. Yes. Entonces, cuando eso suceda, Mayra, que le vamos a decir que su micrófono está cerrado, entonces le vamos a estar diciendo, you are muted. Eso significa que usted tiene que abrir su micrófono porque está apagado su micrófono, ¿ok? You're muted. Ok, dígalo conmigo. You're muted. You're muted. Excellent. You're muted. You're muted. Ok, y nos quedamos hasta ahí y poco a poco vamos a ir introduciendo otras frases. Ok, bien. Nos vamos entonces a la presentación. Este día sí que solo la teacher casi ha hablado, ¿verdad? Pero no van a ser así todas las clases, ¿no? No estén pensando, ¿verdad? Voy a presentarles el curso, ¿ok? Este curso, pues, es el módulo 2. Es un curso muy interesante. Remember, National English for Work Program, ¿ok? Y está dividido en 4 unidades. Todos los cursos, los módulos van a estar divididos de esta manera, en 4 unidades, ¿verdad? Son alrededor de 17, 18 páginas cada unidad en su manual. Ahí al final de cada unidad van a encontrar ejercicios. Al principio de cada unidad van a encontrar links para poder hacer ejercicios de soporte, ¿verdad? Y para que ustedes practiquen. La primera unidad
is work-related events. Luego, la segunda, o sea, estamos hablando de puras actividades del trabajo y eventos del trabajo, relacionados al trabajo. Ongoing activities at the workplace son tareas y actividades que usted realiza o que están en proceso o que siempre las están haciendo en su trabajo. Unit 3, schedule events at the workplace. Ahí vamos a aprender las fechas, vamos a aprender expresiones de tiempo, ¿verdad? Luego en Unit 4 tenemos tech support, cómo reportar un problema, qué tipo de problemas se pueden presentar, cómo llamar los problemas que se presentan técnicos, ¿verdad? En nuestro ambiente de trabajo, en nuestro día a día, every day in our workplaces. Ok, eso es nuestro módulo 2, que el objetivo que persigue, our objective and our goal, is, this is the main goal for the whole module. Al final de este módulo, esto es lo que ustedes deben haber aprendido, okay? Participants will develop competences that will allow you or them to describe activities and events at the workplace and face to face, like this picture, face to face, and telephone conversations with others. Sorry, guys. And telephone conversations with others in work situations. This is work-related, okay? This is work-related. Entonces, al final del curso, ustedes deben haber aprendido a describir actividades y eventos en su lugar de trabajo. That's what we are going to do. Daily routines, activities that we do daily or in periods of time. Then we are going to describe activities and events at the workplace, okay? Bien. Vamos entonces a la materia. We are going to jump in unit 1, okay? We are jumping in unit 1. La unidad 1, el título es work-related events. Work-related events. Voy a dejar de compartir mis slides y vamos a ir al manual, okay? Hay una cosa, quiero también mostrarles en la plataforma, hay una pestañita, ya la han de haber utilizado en el módulo 1, hay una pestañita en donde van a encontrar discusiones, preguntas o ejercicios que la teacher va a poner ahí para que ustedes puedan practicar, ¿ok? Por alguna razón se está tardando mucho mi máquina. Pero aquí estamos. Oh. Está. Era por eso. Pues sí. ¿Ok? Esta es nuestra plataforma. Cuando ustedes entran, ustedes tienen las 4 secciones, ¿verdad? En el curso. Arriba tiene un cordón acá, ¿ok? De menú y todas las opciones. En esta opción que dice Discussion, ustedes le dan clic. En la primera clase no vamos a tener discussion, pero para mañana ya va a estar algo colgado ahí, posted, donde ustedes van a entrar y va a aparecer una pregunta o algo para que ustedes den su opinión y practiquen. ¿Ok? Aquí donde dice all topics, ustedes le van a dar all topics. Y acá le va a mostrar todos los ejercicios o discusiones que se han mandado o se han posteado, ¿verdad? Eso va a empezar a aparecer desde mañana, viernes, ¿ok? Aquí tenemos también en la plataforma el manual del estudiante.
Okay. Pueden estarlo viendo en línea, ¿verdad? O pueden descargarlo también, ¿verdad? Entonces, tenemos acá. Esto va a depender de la rapidez, obviamente, de su conexión, ¿verdad? De internet, para que usted pueda mantenerlo ahí, tener todo abierto. Entonces, por eso se recomienda pues que lo tengamos a mano descargado. Ahí está cargando. Pero cuando usted está en su trabajo, donde sea, si no tiene que andar dejando archivos en ningún lado, entonces lo puede ver desde en línea, ¿verdad? Y aquí pues usted tiene todo lo que el manual le ofrece. Está todo el manual. A ver, la página 6 y la página 7 de su manual contienen un mapita. Este mapa es bien importante que ustedes lo sepan leer, porque este va a ser como la guía de ustedes para saber si han alcanzado el objetivo. Por ejemplo, si usted aprendió el vocabulario que dice acá que debe haber aprendido, la hizo, ¿verdad? La hizo. Ese es como lo que usted va a ir midiendo, ¿verdad? Ya sé decir esto, ya sé usar esto, y está su vocabulario. Y pues, las competencias que debe ir desarrollando. Usted solito se puede ir viendo en este mapita, ¿verdad? Cómo va. Incluso, pues, los ejercicios de gramática, de listening, y de lectura y de escritura, ¿verdad? Están ahí descritos en el mapa de la página 6 y 7. Luego, en la página 9, comenzamos con nuestra unidad 1. Se me fue hasta abajo esto. Y es lo que les digo, que cuando estamos en línea es un poquito ya abiertas todas las aplicaciones, pues, ¿verdad? Solo quería mostrarles esto porque era importante que ustedes lo vieran. Así, ahora vamos a verlo desde acá. Ya descarga. Nos vamos a ir a la página 9. We're going to page number 9. Okay, ahora sí, we're going to jump in unit 1. Here we go. Oh my God, thank you very much, guys, for your patience, because this thing is kind of slow. Ok, siempre que la unidad comienza, ustedes van a encontrar el objetivo de esa unidad. Ok, in this case, our unit objective and our first class objective is to describe regular activities in the workplace. Y pues tenemos unas preguntas que debemos contestar. Luego pues tenemos los ejercicios y así en adelante. Ok, bien. Ya que les mostré ahí esto, vamos a ir a mis slides nuevamente. Y vamos a comenzar. Teacher, I have a question. Tell me, please. Are you already sent us the PDF? Yeah, the PDF of the student's manual. Could you send us again? Because I don't see the PDF. Okay. Okay, just give me one second. Okay, there we go. I'm going to forward this thing, okay? Thank you. Okay, and there we go. I think it's okay now.
There it is. You got it? Is it okay? Not yet, teacher. Not yet? Oh, okay, okay, got it. I got okay, it. Okay, great. Thank you. Thank you. Great. Bien, luego de toda esta explicación acerca del manual y todo eso, vamos de regreso. To my slides. We are going back to my slides. And here we go. Here we are. As we were saying, the class objective for tonight is that you are going to use simple present statements, okay? Simple present statements. So we are going to learn about the simple present tense. We have some previous knowledge about this, so I want to see some answers from you. Okay, guys, great. You are trying to write in the on the board. Good. Vamos a ver, les vamos a borrar el this wiggle that you have on. Thank you very much. Thank you, thank you. And now exactly that's what you were going to do, guys. That's what you were going to do, okay? Si se fijan, okay, eso era lo que continuaba. Ustedes van a escribir. Are you ready now to start writing? Eso es lo que continúa. Vamos a ver. ¿Sí saben escribir en la pantalla? Van ustedes arriba en el botón de menú, ahí donde dice está compartiendo la pantalla, creo que inglés corporativo, ¿verdad? Está compartiendo la pantalla. Es una línea verde. Above that, okay, está un cordón con las opciones. Entonces ustedes van a la opción anotar, que es un lapicito. ¿Ya? Es un lapicito y le despliega otro menú. You have another menu. Y ahí donde dice text, ahí van a utilizar ahorita. ¿Ok? Ustedes ponen text y cuando ustedes le den clic en la pantalla, ¿ok? Les va a aparecer este cuadrito y ustedes van a escribir. ¿Correct? ¿Sí lo agarraron todos? Yes, teacher. Thank you. Okay, now we're going to say what are the three first things you do on Mondays. Who is wiggling over there is using just a pencil. El que está escribiendo así está usando solo el lapicito. Pero hay otra opción que se llama texto. Text. Ok, si ustedes se van a esa opción, va a quedar un poquito más ordenado. Ok, si está desde el teléfono, creo que no le va a desplegar esa opción, solo lo va a poder hacer con lapicito. Ok, sí, no la tengo. Ok, entonces con el lapicito va a tratar de hacerlo así un poquito más pequeñito, pero por ahí le va a ir haciendo. Ok, vamos a ir por turnos. Ok, vamos a ver. Marco, what are the three first things you do on Mondays? Then you write number one, number two, and number three. Okay? Okay, teacher. Go ahead. Writing. Hasta que le dé enter va a aparecer aquí. Ok, ok. 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 There you are. Ah.
Ahora, en este otro espacio, en el segundo espacio que ven acá, Alba, please, usted puede escribir acá. What are three first things you do on Mondays? Okay. Okay. Y en el tercer espacio, in the third space, we're going to ask Grecia, please read, I'm sorry, write what are the three first things you do on Mondays? Great, I wake up early. Good, Marco. Uh-huh. Grecia, try to place your pencil in this space of the board. There you are. Good. Okay, I do home office. Great. Great. Remember, three first things you do on Mondays. Everybody thinking because we are going to ask, okay? We are going to ask everyone. Okay, I prepare my workspace, good. Great. What are the three first things you do on Mondays? Oh, good. You take a shower after taking your breakfast? Okay, great. Good, 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 good. In my case, it's really teacher. Oh, is it true? Oh my God. Well, everybody has their own habits, okay? So we respect that. We respect. Okay, Grecia, ¿pudo Grecia por ahí? ¿Usted está desde teléfono o desde compu? Desde el celular. Entonces, con el lapicito, vaya, busque la parte, bueno, ahí puede empezar a escribir desde donde usted está, a mí, desde cualquier lado, y le va a aparecer porque hay espacio. Solo dibuje las letras, dibújelas, y le va a aparecer ahí. O si quiere me las dice y yo se las escribo, Grecia. Okay, I go to work. Okay. Number two. What do you do after going to work? Estoy en clase. How do you say auditoría? Auditoring or auditory? Audit. Uh-huh. Auditoría. Y I go to bed
Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you, everybody. Now let's think about what you said, okay? Let's think about what you said. For example, Marco said, I wake up early. I take my breakfast and I take a shower. He did this in a chronological order, okay? Él lo hizo en un orden cronológico, ¿verdad? En tiempo. First, he wakes up. And then he takes his breakfast and then he takes a shower, okay? Luego tenemos, I do home office, I prepare my work space, and I have university class or classes, ¿verdad? Okay? En este caso, también lo podemos ver que va como en un cierto orden cronológico, ¿verdad? Ahora, en este no tenemos un orden, sí podría ser orden cronológico, pero la respuesta debe ser three first things you do on Mondays. Three first things, las tres primeras cosas que usted hace los lunes, ¿ok? The three first things you do on Mondays. Ok, vamos a ver entonces. Cuando uno le preguntan, directamente, what are the three things you do on Mondays? Okay, we are going to answer this. We are going to answer daily activities or things that we do wherever, wherever, okay? Ahora, existe otra pregunta. There is another question that is, what do you do on Mondays? Okay, what do you do on Mondays? What do you do on Mondays? Hasta el momento hemos aprendido que what do you do es responder con mi profesión, with my profession or my job, okay? For example, if someone asks, what do you do? I'm a doctor. What do you do? I'm a teacher. What do you do? I'm an accountant, okay? Pero acá ya estamos agregando algo específico y obviamente el significado de la frase es otro. What do you do on Mondays? Entonces damos el listado de cosas que hacemos los días lunes. ¿Qué tal si yo les preguntara, what do you do on Fridays? Okay. What do you do on Fridays? Ah, sí, lo ponemos más específico porque ahorita todos se fueron por todos lados, ¿verdad? Fueron que a la noche, que pues sí, es viernes, ¿verdad? Pero como estamos en pandemia, yo sé que ustedes no salen, ¿verdad? Ustedes no salen, son los que mantienen las normas de bioseguridad al máximo, yo lo sé. Entonces, what do you do on Fridays? Ah, pues en el trabajo, puede ser en mi casa, puede ser wherever, right? Because they are not saying the place. But if we want to know about somebody activities or someone activities on Fridays, entonces lo vamos a hacer más específico. What do you do on Fridays in your workplace? Okay? Para que nos digan lo que hacen el trabajo. Okay? Correct? Bien. Aquí podemos usar cualquier día, on Fridays, on Wednesday, Wednesdays, okay, or for example, Thursdays, yeah. Cuando lo usamos en plural, el nombre del día, estamos diciendo todos los días jueves, okay. Si yo le digo solo on Thursday, puede ser que este jueves sí, este el otro jueves no, ¿ok? On Thursday. Pero si son todos, 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 todititos, ¿ok? Thursdays. We use plural, ¿ok? We use plural. So this is just to warm up a little, ¿ok? And we are going to the next point. This is to remember the activities. Activities. When we talk about activities, we need a verb or an action. For example, wake up is an action. It's a verb, okay? Take, it's a verb.
But if I say take my breakfast, I'm saying an action, okay? An activity, a task. Okay, I take, it's a verb. It's an action when I say I take a shower. I take my pills, right? I take my medication. I take a walk. I take, then we say a compliment to say the action, okay? Or the activity. I do, okay? It's the verb, do. And then we have a complement to say the action or the activity or the task, okay? Vamos a poner esas tres palabras acá. Activities, tasks, okay, and actions, okay? Activities, tasks, and actions. Estas tres cosas componen lo que se llama routine, okay? Routine. Vamos a ver entonces. Let's go to the next point. Let's look at the next point. And we are going to learn some vocabulary. I know you have a lot of vocabulary because you did a very good job in this exercise. But let's see the next point. Let me erase all drawings. Thank you. Here we go. When we are talking about things that we do today or in the present, or things that we usually do, like habits, like responsibilities that we have in our workplaces, then we use the present simple, obviously, but we are going to conjugate the verbs in this tense. Okay, vamos a conjugar los verbos en este tiempo del presente simple. Y pues tiene que ver con los pronombres. Okay, it has to see with the pronouns, the way that we conjugate the verbs. Conjugate the verbs. For example, if I'm talking about I, or you, or we, where I am included, okay? Or they, right? Oh, let me see, they, okay? Then we use the verb just like the base form, okay? It doesn't change, and it is like, for example, I wake up, okay? I wake up, as Marco said, right? I get up. No es lo mismo wake up que get up. Remember, wake up, I just open my eyes, stay on bed, relaxing or preparing to get up. When I leave the bed, then that's get up, okay? Then leave home. I leave home. Okay, salgo de la casa. I leave home. Me voy, right? I leave home. I get to work. Llego al trabajo. I get to work. I have breakfast. Podría ser también I have lunch. I have dinner. Okay. Another action. I open the store. I have the keys and I have the responsibility to open the store, okay? I turn on the computer, enciendo, okay? I turn on all the office appliances. I turn on all the office appliances. What are the office appliances? What are the office appliances? Printer? What other do you know? ¿Qué otra office appliance conocen? Photocopier. Okay. I turn on all the office appliances. The photocopier. The computer. Great. The computer.
the printer or devices, right? Devices, for example, you have a tablet to use in your work, then you have to turn on all the office appliances, okay? I turn on the air conditioner. I have the control to do that, right? So I turn on the air conditioner. I go to the warehouse. What is warehouse? Bodega, okay? I go to the warehouse. I check my email. I call clients. Si se fijan, el verbo está conjugado para la primera persona, I, ¿verdad? Como la forma base. I call, I write, I organize meetings, I write reports, I attend a meeting, I visit clients, I assist customers, I check my boss's agenda, I schedule appointments, I answer the phone, I issue invoices, I make bank transfers. Okay? Vamos a ver. Voy a decir el nombre de uno de ustedes y lee las primeras dos, luego así vamos. Ok, las siguientes dos, el siguiente nombre, etc. Ok, so let's start. David Alejandro. I wake up, I get up. Excellent. Mayra. I get home, I get to go. Excellent. I get to work. Okay. I get to go. Work. Go. Okay. Now let's see Daisy. I have breakfast. I open the store. Great. Alba. I pull on the computer. I pull on all the office. Appliances. Says appliances. Porque es en plural, ¿verdad? Appliances. Appliances. Great. Cecilia, please. I turn on the air conditioner. Great. I go to the warehouse. Good, Cecilia. Patricia. I check my emails. I call clients. Great. Pablo. I check my email, I call clients. Good, clients. I call clients. Clients. Good. Next one, please tell me. Tell me. I write reports. Next one. I write reports. Thank you. Next one. I organize meetings. Okay. Organize meetings. Organize meetings. Excellent. Now let's see. Marco, please. Sorry. I attend a meeting. I visit clients. Okay. Next one, please. Let's see. Melida. I assist customers. Customers. Yes. Customers. I check my boss agenda. My boss's, porque es un de pertenencia, ¿verdad? I check my boss's agenda. I check my boss's agenda. Thank you very much, Melida. Roxana. I schedule appointments. Okay. I answer the phone. Thank you very much. Linda, please. I use no sé cómo se dice. Issue invoices. I issue invoices. I make bank transfer.
Excellent. Thank you very much. So this is vocabulary about actions for I, you, we, and they. For example, you wake up, right? We leave home. They open the store, okay? Esta forma del verbo que tenemos acá en esta lista de actividades, la vamos a usar con I, you, we, and they, okay? Bien, este es vocabulario que vamos construyendo. This is building vocabulary. And we go to the next part, okay? Para que sea una oración, necesitamos un complemento, ¿verdad? Hasta donde estábamos en el vocabulario, vimos el verbo y complementando la acción, ¿verdad? Pero para que sea una oración, necesito un sujeto, un verbo y un complemento, ¿sí? Entonces veamos para los pronombres I, you, we, and they. En la forma afirmativa, cuando decimos que sí, ¿ok? I get up early on Mondays, ¿ok? I get up early on Mondays. Leamos la siguiente afirmativa. I leave home at 7 a.m. on Mondays, ¿ok? Ya tenemos dos acciones y tenemos ya dos oraciones porque ya les pusimos el complemento, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces. Si fuera que no me levanto temprano los lunes, ¿cómo digo eso? No uso la palabra not, utilizo do not, ¿ok? O don't. Acuérdense que esto es para las personas I, you, we, they, ¿ok? I don't get up early on Mondays because it's my day off, for example, right? I don't leave home at 7 a.m. on Mondays, maybe because my entrance time is maybe at noon, okay, at 12 p.m. So I don't leave home at 7 a.m. on Mondays. Too much traffic, so I leave home at 9, for example, okay? So, leamos entonces. Let's read these two sentences. The affirmative way, or the affirmative form, is the verb just in its form, okay? I get up early on Mondays. I leave home at 7 a.m. on Mondays. Vamos a ver. Patricia, please, read the affirmative form. Get up early on Monday. I leave home at 7 a.m. on Monday. Thank you very much, Patricia. Now, let's see the negative form. I don't get up early on Mondays. I don't leave home at 7 a.m. on Mondays. A ver, I see here someone. David Alejandro, please read the negative. I don't get up early on Mondays. I don't leave home at 7 a.m. on Mondays. Okay, great. So this is the form of the verb that we are going to use for I, for you, for we, or for us, and they, for them, right? Now let's go to the next example. In this example, we have we, and we have they, and we have you. This is just for you to visualize what I was talking about, okay? You get up early on Mondays. You, okay, you. We leave home at 7 a.m. on Mondays. Miren la forma del verbo. Es la misma como la forma base, ¿verdad? Se conjuga de esta manera. No cambia tal como es el verbo. Así se pone. A ver. Si es negativo, for you, they, we, or I, vamos a usar do not, que es don't, en la contracción. Esto es una contracción y para sumar más fluidos, usamos contracciones cuando hablamos, ¿verdad? So you don't get up early on Mondays. They don't leave home at 7 a.m. on Mondays. Okay, now let's go to the next explanation. Porque vamos a ver
que para estos pronombres o estos otros sujetos sí cambia. ¿Ok? La forma del verbo cambia. ¿Cómo va a cambiar en el presente? Las cosas que pasan hoy. The things that happens to things that happen today, or habits or responsibilities for this third person, could be he or she, okay, or for a thing, for an animal, for a thing, okay? We use letter S at the end of some verbs, okay? Entonces podríamos decir acá, he writes letters, okay? She checks her email. It schedules appointments. Por ejemplo, it puede ser cuando hablamos de Google, ¿ok? Cuando hablamos de una aplicación, nos referimos a una cosa, entonces it. Y puede ser que Google me hace las citas, ¿ok? Me hace las citas. Entonces, it schedules appointments. Estoy hablando de una aplicación, por ejemplo. Ok, Dan. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado acá? Lo que tenemos que tener cuidado es si es femenino, si es masculino, porque si es masculino va he. Si es femenino va she. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que fijarnos en eso? Por ejemplo, tenemos este ejemplo acá donde dice checks his email. No puedo decir his cuando estoy diciendo she, ¿verdad? Sino que para decir she tengo que decir her. Este his y este her es su. Su. ¿Ok? En español solo tenemos un su, ¿verdad? Su para él y su para ella. In English we have his, her. ¿Ok? So, he checks his email. She checks her email. ¿Ok? Y si se fijan, todos estos terminan en una letra S. Porque se las hemos agregado. ¿Ok? We added letter S at the end of the verb when we are talking about someone else. Cuando estamos hablando de alguien más, una tercera persona, maybe my boss, or maybe my colleague, maybe my associate, maybe my client. Tengo que decirlo usando esta forma del verbo. Writes, checks, organizes, zes, okay? Schedules, writes, balances, takes, cleans up. Esta y este también son phrasal verbs. Este sería takes out. Completo el verbo es takes out. Takes out. Este completo el verbo es cleans up. Cleans up. Sends emails. Okay? Agregamos la letra S. En estas formas, perdón, en este tipo de verbos que mire, termina en una E, termina en una K, ok, termina en otra E, si se fijan, en una N, en una D, ok, estos solo les agregamos la letra S y ya estuvo, ok, we just add letter S y ya lo convertimos en tercera persona, ok, bien. La última, no, todavía son dos cosas más que vamos a ver. Entonces, ¿cómo hacemos una, decimos algo en una oración, ¿verdad? Armando una idea completa, hablando de alguien más. Tengo que poner el verbo más la letra S. Vamos a ver si es cierto. Ok, vamos a ver si es cierto. Vamos a poner study, ok. Study es el verbo ahorita que vamos a poner. Pero lo queremos hacer tercera persona.
Entonces, este no termina en ninguna E, ¿verdad? No termina en K, no termina en... ¿En qué termina? En una Y, ¿sí? O en un sonido de vocal, podríamos decir, pero es una consonante. Study, study. Termina una consonante, la última, y la letra Y o I, podríamos decir, Y. Entonces, en este caso, vamos a poner esa Y, la vamos a cambiar por una I latina, una E y una S. Studies. Studies. ¿Eh? Ahí ya no solo agregamos la letra S, ¿verdad? Ya hay que tener ese cuidado cuando lo vamos a escribir, porque cuando lo estamos pronunciando puede sonar parecido, ¿verdad? Studies, studies, studies. ¿Ya? Entonces, podría sonar como una letra S cuando vamos rápido. ¿Ok? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Bien, ese fue solo un ejemplo para que tengamos cuidado que no solo va letra S. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Nos corresponde aprender qué tipo de verbos se escriben de qué manera. Pero bien, vamos entonces. Con el vocabulario que tenemos en la anterior, lo que vimos anteriormente. Do you remember the vocabulary here? Okay. Right. Letter, checks, emails. Vamos a armar la oración. Okay. Entonces, she checks, remember letter S. Okay. Checks. Ahora podemos poner, ese es el verbo, ¿verdad? Ahora el complemento de eso. Her email every day. ¿Ok? Y ya tenemos ahí el complemento. She checks her email every day. ¿Ok? Hagámoslo con este otro que tenemos acá. Study. She, a ver, ¿quién me ayuda con este? Studies. ¿Qué podría estudiar ella? What can she be studying? Ajá. Language. She studies language. Okay. There we are. Okay. She studies language. Okay. There we are. We have a complement. This complement is too short, so we are going to add a little more. Le vamos a agregar algo para que se vea más específico todavía, okay? Language at night, okay? Por la noche. Alguien escribió, ¿tienen oscura la pantalla? I think you have just to click on it. Puede ponerle click en la pantalla y tal vez así ya le aparece bien. ¿Ok? ¿Estamos todos bien? Do you have any questions so far? Do you have any questions so far? No, teacher. Okay. No. Great. Ahora, con he is the same thing. Okay. Yeah. Ahora no podríamos usar her, ¿verdad? Tiene que ser his. Lo que decíamos. Para él, decir su es his. Okay. He studies language at night. Okay. Bien, entonces vamos a ver una última cosa y nos vamos a ir a practicar. Solo veamos esto. Ok, lo que estábamos hablando.
No todos los verbos terminan, no le agregamos S cuando es tercera persona, ¿verdad? Por ejemplo, los que terminan verbs ending in ch, s, sh, o, x, le agregamos, we add ES. For example, watch, watches, watches. Guess, guesses, guesses. Finish, finishes, finishes. Go, goes. Fix, fixes, fixes. Ahora, si terminan con cualquier consonante antes de la Y, ok, cambian a IES, verbs ending in a consonant, B, C, D, F, G, or whatever consonant is, you change letter Y, ok, to IES. Study, studies. Carry, carries. Fly, flies. Okay, flies. Now, do you have any question about this? Do you have any question about this? No questions. No, teacher. Okay, now let's go to our manuals. In our manual, we have a conversation, a little short conversation, and we are going to practice about the activities that we do on Mondays in our workplaces, okay? So in this case, we have Sofia and Mario, they are talking about activities, okay? So let me share this thing. And here we go. Ok, lo voy a leer y after that you are going to do your pair word and practice the conversation in the breakout room, ok? Sorry. Here we go. Sofia and Mario are talking and they say, Sofia, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Okay, let's read it again. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Now, I want to hear Patricia, please, and Cecia. Patricia, Sofia, and Cecia, Mari, okay? Okay. Go ahead, Patricia. Yes. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes. I do actually. I check it once or twice a day. But it's very important. Excellent. Thank you very much. Now we are going to the breakout rooms. You are going to practice the conversation and also you are going to discuss your answers to these
two questions. These are just a comprehension check. Okay, and you are going to do it with your classmate. Okay, voy a mandarlos a los breakout rooms y practican la conversación y luego discuten las preguntas y dan una respuesta. Okay. There we go. Alba, ¿le llegó la invitación? Did you receive the invitation? No, teacher, no. Mire abajo en el cordón donde está el menú, tal vez ahí le está haciendo flash algo. No. ¿O algún puntito rojo? Dice que no me aparece nada, Lick. Ok, veamos. Let me check. Section one. Ok, lo que voy a hacer es esto. Voy a enviarle una invitación, no la abra. La siguiente que le envíe, entonces sí, ok. Ok. Ok, hoy sí, sala 1. Yeah. Great, it's very important. Well, sería una pregunta. Mm-hmm. The number one says, what activities do Mario and Sofia do on Mondays? Sería todas las que están marcadas en negrita. Sí, check the email. Read a weekly report. Mm-hmm. Sería, do you consider important to check your email every day? Yes. Yes, y luego dice por qué. Yes. Abre la puerta. Sería. No. Cállese.
No. Yeah, do you consider that it's important to check your email every day? Why? Question number two. Do you consider that it's important to check your email every day? Why? Según esto, dice, sería yes, it's important because he's actualized, algo así, porque él está actualizado, en el caso de Mario. Yes, because he's actually. Actually no significa actualizado. Actually es como, bueno, la verdad es que something like this. Okay. Actualizado es updated. 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 Okay. Do you consider that it's important to check your email? Why? For me, mm-hmm. in my personal opinion, check my email, no, it's important for me because how do you say muchos correos? How much emails? Too much. Too much email. Uh-huh. Yeah. Okay. Uh-huh. And I bored read. Okay. So if you don't use it to receive any instructions from your job, I think it's not important. But if you receive all communication through email from your job, then I think it becomes important, right? Yes. Emails on my job is important for me, but my personal email, more or less. Okay. What about you, Cecia? In my case, how do you say, tengo que seleccionar por importancia. I have to select or flag the emails, Okay, sería I do select. Mm-hmm. I select. Ajá. I select by importance. Esa sería una manera, pero mm-hmm. el lenguaje de los de ahora, ¿verdad? De los emails es flag, ponerle una banderita de que sí es importante o la estrellita, okay. ¿verdad? Mm-hmm. So flag the emails. Y ahí ya se entiende pues que usted está seleccionando por importancia. Flag the emails. Ajá, correcto. Okay, Cecia, diga, I have to flag the emails. I have to flag the email. Yes, flag con G. Flag. Con G. Okay. Flag. I have to flag, the emails. The email, correcto. Okay. Sería I have to flag, the email. Yes. Okay. I have to flag the emails. Okay. Okay. Great. Okay. What about you, ¿verdad? Si se pronuncia, ok. Hagámoslo una última vez. Bye. What do you do every Monday morning? I check my email and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report. And attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your emails? Do you check it every day?
Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Las preguntas creo que ya las hicimos también. What is activities to Mario and Sofía do you on Mondays? Do on Mondays. Que hacen una y dos veces al día. Check my email. All clients. Pero ahí es donde entra. Read Pero ahí es donde she checks your email. No, ese es el de he checked your email and call client for less than the money. Ajá, y después ella le dice. I read a weekly report. Attend a meeting. You also have to organize meetings. Pero ahí es donde tengo que usar she attends a meeting. Ajá. Sería la S. Attends. Agregares. Uh-huh. Organizes. She reads a weekly report. She attends and hello, Linda. Hola, se me desconectó. Oh, I'm sorry, I got disconnected. Okay. Sí. Well, at this moment, we are going to stop all the rooms or set all the sessions. So you stay here with me, okay? Ah, okay. Okay. I see. You were working with Mayra, Linda? Were you working Hola. With Mayra? Hello, yes. Mayra. Yes. Okay, yes. That is why Mayra is here now. Okay, good, good. Problem de conexión, ¿cómo se dice? Problemas de conexión. I got disconnected. I can't disconnect. I got disconnected. I'm sorry, I got disconnection. Yes. Sí, ese cabal, eso me pasó. Okay. Sí, tenían problemas de conexión. Yeah. Igual se me reinició la compu, teacher. Oh, yeah, I saw you, and I sent you to another room when you came in. Yeah, it didn't get to the one that you were, okay? Yes, you're right. Okay. Well, at the moment, did you have any problem or anything that you want to discuss? ¿Algo que quieran discutir acerca del ejercicio que hicieron? No, okay. Now I'm going to ask, okay? Sure. Where is weekly? Again? Can you repeat that, please? What is weekly? Weekly is semanalmente. Awesome. Yeah. Mm-hmm. Every week, okay? Yes. Okay. Weekly, Tomorrow, we are going to study about the time expressions. Weekly es una time expression. Es una expresión de tiempo. Okay. Now, just let me ask you, what activities do Mario and Sofía do on Mondays? What activities do Mario and Sofía do on Mondays? I check. Check email. Mario and call clients. Okay, but let's see this. Remember, to answer this, primero consideremos, ¿hacen las mismas actividades los dos? No. Tenemos no, he no. And we have she. Okay?
We have he and we have she. When we answer that, we have to... Yes. Exactly. Yay. Yay. So, for example, what does Mario do? He checks his email. Correct. His clients. Great. Mm-hmm. What about Sofia? Sofia, she reads a weekly report and attends a meeting, and also to and also she has to organize this meeting. Okay, ahí vamos a ver una pequeña diferencia y lo vamos a ir viendo poco a poco en el módulo, pero cuando decimos has to, okay, ya no le agregamos la S al siguiente porque ya tenemos el primer verbo ya lo tenemos en tercera persona, has, okay? Entonces, she has to organize meetings, okay? Okay. Great, good. Okay, guys. Time is almost over, so I just want to give you the schedule for the sessions one-on-one, okay? Para las sesiones de uno a uno ya tenemos los días que le va a tocar a cada uno. Vamos a ir, ahora, por ejemplo, le toca a Alba Janet López Ábalos. Si tiene alguna pregunta, se va a quedar conmigo, Alba, okay? Alba no está, ¿verdad? Yeah. Alba, yes, there you are, Alba. Yes. I'm sorry, Alba, I know, I knew you were here. I knew it. Okay, there we are. So, el siguiente, mañana, tomorrow, Friday, will be for Cecia Gemima, okay? Cecia Gemima. Para el siguiente, sería Monday the 4th, lunes 4 de octubre, es para David Alejandro. El martes 5 de octubre es para Debbie Stephanie. El miércoles 6 le toca a Delmi Isabel. El jueves 7 le toca a Daisy Carolina. El viernes 8 le va a tocar a Eva Leticia. De ahí la siguiente semana. El lunes 11 le toca a Grecia Tatiana, el martes 12 le toca a José Ernesto, okay, Mezquita Bautista. El miércoles 13 le va a tocar a Juan Diego, el jueves 14 le toca a Linda Alicia, el viernes 15 a Luz Verónica y luego la siguiente semana sería el lunes 18. Le tocaría a Marco Adonai el lunes 18. El martes 19 le va a tocar a Mayra Yanira. El miércoles 20, Mélida Isabel. El 21, que es jueves, Néstor Ariel. El viernes 22, Pablo Alberto. Sí, jueves 21 le toca a Néstor. El 22, que es viernes, le toca a Pablo Alberto. Y luego los últimos tres días de la siguiente semana, que es la última, el 25, lunes, sería para Patricia Eugenia, ¿verdad? Luego tenemos a Roxana Marilyn, le va a tocar el martes 26. Y a Alba Janet le va a tocar nuevamente. Ya repitiendo, sería para el miércoles 27 de octubre. ¿Ok? Bien. Ya dije los nombres, pero igual tengo que tomar asistencia, chicos. Vamos a ver. Ok. Alba Janet López Ábalos. Present. Cecia Gemima Pérez Cideos. Present. David Alejandro Choto Martínez. Present. Debbie Stephanie Ramos. Delmi Isabel Dera Salguero. Present. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Present.
Eva Leticia Contreras Argueta. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. José Ernesto Mezquita Bautista. Juan Diego López Palacios. Linda Alicia Valladares Argueta. Present. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present, teacher. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present, teacher. Mélida Isabel Bonilla Ventura. Present. Néstor Ariel Garzona Asensio. Present, teacher. Pablo Alberto Magaña Molina. Present, teacher. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present, teacher. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present, teacher. Okay, thank you very much, guys. So time is over. We are off the clock now. Alba, ¿se va a quedar? Okay, in session 101. Okay, everybody, then have a good rest and let us meet tomorrow. So bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Have a good night. Bye. Have a good night. Thank you very much. Good night, Choto. Okay, here we are, Alba. How can I help you, Alba? Hi, teacher. Hi. Quisiera solamente quizás repasar los últimos ejercicios a ver si los hice bien. Okay, let's do it. Mm-hmm. Okay. Para la pregunta, what activities do Mario and Sofía do on Mondays? He checks emails. En este caso, como ahí decía my, ¿verdad? We are going to say his email. Déjeme compartir acá esto. Where are we? Where are we? Where are we? Oh, come on. Where are these? One moment, David. Okay, here we go. Here we have it. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? I'm going to add a text box to write it down, okay? And let's type it in, and it will be like this. Okay, what are your answers? He? Okay, let's say Mario, okay? Mario? Mario checks. Como ahí arriba dice my email, ¿verdad? Entonces le vamos a poner su de él, que en inglés dice his, ¿ok? His email. Correct? Mario checks his email every Monday morning, dice, ¿verdad? Sí, yes. Okay, every Monday morning. So we could say like this. What else does he do? Sería la siguiente. He calls clients. Como le tenemos que agregar la letra S, porque es tercera persona, he calls. Calls. Yes, calls clients. Y ahora la de Sofía. She read a weekly report. Okay, ahí otra vez. Reads. A weekly report. And what else? She attends
She attends. Attends. Uh-huh. A meeting. A meeting. Okay, she attends a meeting. And the last thing. Next, she organizes meeting. Recordemos agregarle la letra S. She organizes. Organizes. Uh-huh. Meetings. Meeting. Uh-huh. Ya lo pasamos. Esto estaba en primera persona y ya esto ya está en tercera persona. Okay. When okay. we want to say something about someone else, then we use this form of the verb. Checks, calls, reads, attends, organizes. Okay. Y si es femenino, si es masculino, usamos his para su, ¿verdad? O utilizamos her. Por ejemplo, si Sofía hubiera dicho que ella lo hace, okay, then Sofía checks her email, ¿verdad? Okay. Okay, Anne. Do you have any other question about this? No? Solamente. Okay, no problem. Then I think we finish, right? Okay. Okay. Thank you. Okay, my pleasure. Then have a good night, Alba. Good night. Good night, bye.